España es el peor país de la Unión Europea para jubilarse, según el Índice Mundial de Jubilación 2024 que elabora la gestora de fondos francesa Natixis Investment Managers, entre 44 países del mundo. La renta per cápita y la precariedad laboral, que perjudican a las futuras pensiones, son las principales razones por las que nuestro país se sitúa en ese último puesto de Europa. Noruega, Suiza o Islandia son los países en los que los jubilados se encuentran en mejor situación. La vida en estos tres últimos años ha subido un 32%. A los pensionistas nos han subido un 12%. ¿De acuerdo? Entonces perdemos un 20%. Es difícil jubilarse y luego, pues eso, que no, las jubilaciones no están tan bien como nos dicen. Me ha quedado una limosna. O sea que no lo digo porque es una ridiculez. Buenas tardes. Las fiestas de San Mateo mejoran su dispositivo de seguridad. 600 agentes de Policía Local y Policía Nacional van a colaborar para garantizar la seguridad de las fiestas, para lo que desplegarán todos los medios disponibles, a pesar de que la tasa de criminalidad de Logroño ha descendido un 4% en el último año y la tasa de infracciones penales está 16 puntos por debajo de la media nacional. Un operativo que así, en términos globales, mejora tanto en número como en calidad el operativo del año pasado. Logroño se sitúa en 36,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, lo que nos coloca muy por debajo de la media de España y también por debajo incluso de la media de La Rioja. Los sindicatos STEM, UGT y Comisiones Obreras suspendieron al consejero de Educación al finalizar el curso y ahora, con el comienzo de nuevo, consideran que no ha aprobado la recuperación, un comienzo que califican de caótico, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del profesorado interino, que ha comenzado con casi un centenar de plazas sin cubrir. Por ello han convocado una concentración mañana frente al Palacio de Gobierno, a la que llaman a la comunidad educativa y a la sociedad en general. La Consejería de Educación ha comenzado el curso exactamente igual de mal que cuando lo terminó y ha conseguido empeorarlo. Si al acabar el pasado año escolar nos vimos obligados a darle un suspenso, en el inicio de este podemos afirmar que no ha recuperado las asignaturas pendientes, que son muchísimas y de calado, y ha añadido algunas nuevas. Conocer cómo actuar ante un atragantamiento o un infarto, situaciones cotidianas a las que nos podemos enfrentar algún día y ante las que debemos saber reaccionar, porque de nuestra respuesta puede depender que una persona salve su vida. Situaciones como esta que vamos a ver a continuación. Hola, hola, ¿estás bien? Hola, hola. Respira, pero no responde. Entonces lo vamos a poner en posición lateral de seguridad mientras mi compañero va a llamar a los servicios al 112. Para decir dónde estamos y que viene una ambulancia. Hola, buenas, mira, tenemos una persona en esta dirección. Sí, que no responde, pero sí que respira. Lo hemos puesto en posición lateral de seguridad. Sí, vale, viene la ambulancia en camino. Es una situación en la que nos podemos encontrar cualquiera de nosotros si vamos por la calle, y conocer los primeros auxilios es fundamental para salvar vidas. Hoy venimos a Cruz Roja para conocer algunos consejos. Y en Deporte, Rubén Laparra, buenas tardes. Vamos a hacer repaso de la jornada del fin de semana. Así es, Silvia, tenemos que empezar con ese segundo derbi riojano de la temporada, que además de nuevo fue en La Planilla. Se resolvió con empate a uno entre Calahorra y Anguiano. Se adelantaron los locales en el minuto 15 por mediación de Equiza y lo igualó al borde del descanso Moja, el otro capitán del encuentro. La intensidad superó al fútbol y el Anguiano logró un buen punto que hunde por el momento al Calahorra en la 15ª posición después de tres jornadas disputadas. Las fiestas de San Mateo mejoran su dispositivo de seguridad. 600 agentes de Policía Local y Policía Nacional van a colaborar para garantizar la seguridad de las fiestas, para lo que van a desplegar todos los medios disponibles, a pesar de que la tasa de criminalidad de Logroño ha descendido un 4% en el último año y la de infracciones penales está 16 puntos por debajo de la media nacional. La colaboración entre el Ayuntamiento y Delegación de Gobierno es fundamental para que este dispositivo se lleve a cabo con éxito. 600 agentes trabajarán a lo largo de todas las fiestas. Policía local, TEDAC, seguridad aérea, policías de paisano, guías caninos y caballería trabajarán juntos para garantizar la seguridad.
un operativo que así, en términos globales, mejora, tanto en número como en calidad, el operativo del año pasado. Logroño se sitúa en 36,5 infracciones penales por cada 1.000 habitantes, lo que nos coloca muy por debajo de la media de España y también por debajo incluso de la media de La Rioja. Los eventos con grandes aglomeraciones son la principal preocupación de los cuerpos. El cohete, he dicho uno, puede ser el entierro de la Cuba, puede ser el desfile de carrozas y también, muy importante, los fuegos artificiales. Tanto el control de acceso como garantizar la máxima seguridad de todas aquellas personas que puedan disfrutar de ese espectáculo. Y asimismo incorporamos ahí el pisado de la uva. Aunque se mantiene la atención en hurtos de móviles y violencia machista, Logroño contará con 4 puntos violetas. Esos puntos violeta cumplen una función fundamentalmente informativa, pero también preventiva desde el punto de vista policial, porque informan de aquellos aspectos, de aquellas amenazas. Tanto Protección Civil como Policía Nacional disponen de una pulsera azul para que se la pongan al menor en el caso de que se produzca algún extravío. Controles de alcohol y de drogas, es decir, que esa parte se va a vigilar muy concienzudamente. En cuanto a cambios, el punto de Protección Civil pasará a situarse en el reloj del Ayuntamiento y además se añade un control exhaustivo en el transporte público. Agentes de la Brigada Móvil, y esto sí que es una novedad respecto, por ejemplo, al año anterior, van a controlar la documentación de viajeros ante el aumento previsto de viajeros que van a entrar por estos medios de transporte, tren y autobús. Desde la Jefatura Superior de Policía de La Rioja queremos ofrecer una serie de recomendaciones y consejos para adoptar en diferentes situaciones estas fiestas de San Mateo 2024. Tanto en el interior como en el exterior. Con este vídeo, la Policía Nacional ofrece consejos de cara a que se puedan vivir las fiestas con seguridad, centrada sobre todo en los robos que se producen en actos con mayor afluencia de público, como es el cohete, sobre todo robo de móviles y carteras, además de los delitos contra la libertad sexual. En el caso del cohete, se recomienda llevar el móvil dentro de la ropa y sacarlo lo menos posible, al igual que evitar llevar mochilas si se va a acceder a la plaza. La policía recuerda que si se es víctima o testigo de un delito, puede llamarse al 090 o utilizar la app Alert Cops, que permite enviar fotos y vídeos en directo. En general, en todas las aglomeraciones de gente, sobre todo en el tema de hurto de carteras, porque ya sabemos que hay grupos itinerantes que, como si dijéramos, empiezan la temporada con San Fermín y se van trasladando según las fiestas. Entonces vamos a dar una serie de consejos. El principal, no llevar el teléfono en el bolsillo de atrás del pantalón. Eso es punto uno. Y llevar, si se lleva una mochila o bolso, en la parte delantera. Va a haber un montón de compañeros de paisano en prevención de este tipo de delitos que estamos diciendo, sobre todo en este caso, delitos contra la propiedad. Y hablando de estas fiestas, los trabajadores del Parque de Servicios del Ayuntamiento de Logroño siguen reclamando que se renueve el acuerdo para las horas extra, algo que ya habían solicitado en las fiestas de San Bernabé. No se ha llegado a ningún acuerdo, ahora mediante una resolución de alcaldía se les obliga a realizarlas. Los trabajadores aseguran que tenían previsto reunirse con el alcalde para hablar de este asunto, pero el alcalde no tiene constancia de la petición. No, yo no voy a tener una reunión con el Parque de Servicios, no sé. ¿De dónde ha salido esa información? Pues igual conviene que hablen también con nosotros cuando se produzcan estas cosas. Estas son las palabras del alcalde Conrado Escobar, pero vámonos hasta ese parque de servicios en directo con nuestro compañero Pedro Bezanilla, donde los trabajadores se han reunido en asamblea. Pedro. Hola Silvia, ¿qué tal? Pues efectivamente aquí estamos en el Parque de Servicios de Logroño. Acaba de terminar esa asamblea que acabas de mencionar y tengo por aquí a los representantes tanto de Comisiones Obreras como de UGT. ¿Qué es lo que ha pasado en esta asamblea? No sé si habéis llegado a algún tipo de conclusión con los trabajadores. La conclusión es que al no llegar a un acuerdo con el alcalde, pues vamos a seguir en nuestras 13 de no querer hacer esas horas voluntarias, que es lo que hacíamos antes, y ahora por resolución de alcaldía nos obligan. A pesar de esa obligación, vosotros vais a intentar manteneros en esa postura de no hacerlas, entiendo. Vamos a hacer los servicios mínimos que nos exigen, evidentemente, para darle un servicio a la ciudadanía, pero no estamos de acuerdo con el trato que estamos recibiendo de la corporación.
También, como ha apuntado, como apuntabas tú, Silvia, efectivamente en esta rueda de prensa de esta mañana el alcalde decía que no se iba a reunir con ni con trabajadores ni con representantes sindicales. Yo quería preguntaros también si habéis tenido algún tipo de contacto con el ayuntamiento para intentar llegar a esta solución. Pues hemos tenido muchos contactos, pero en ninguna nos han ofrecido lo que nosotros pensábamos que nos tenían que ofrecer. Nosotros llevamos con un acuerdo de horas ya obsoleto, que llevamos con él pues 21 años, más de 20 años, y lo queremos poner al día, porque la gran mayoría de los trabajadores no estamos dispuestos pues a hipotecar a nuestras familias, a nosotros, porque nosotros en San Bernabé trabajamos cuando no trabaja nadie, en San Mateo trabajamos cuando no trabaja nadie, fines de semana salimos a poner volardos antiterroristas, hacemos un montón de cosas y queremos un complemento de disponibilidad, un reconocimiento, pero que el alcalde pues no está dispuesto de momento. Nosotros queremos seguir negociando con él, no abrimos, y lo que nos vaya diciendo, a ver si podemos llegar a un acuerdo. Y después, un poco la pregunta que yo creo que se está planteando ahora mismo todo el mundo que nos esté viendo, ¿cómo puede afectar estos servicios mínimos a lo que son las fiestas de San Mateo? Pues nosotros cubrimos los servicios mínimos que hay. Evidentemente lo hacemos como con mala cara, pero la ciudadanía puede estar tranquila de que se van a cubrir esos servicios siempre respetando la legalidad, los pesos de los vehículos, las dimensiones, todo tiene que ser legal. No vamos a hacer ninguna tontería. Sí, sí, totalmente de acuerdo con lo que ha dicho el compañero. Bueno, Silvia, pues esa es la última hora. Ese es lo que están solicitando en este momento, en busca de llegar a un acuerdo todavía con el ayuntamiento, los trabajadores del Parque de Servicios del Ayuntamiento de Logroño, que ya, como acaban de escuchar, van a llevar a cabo esos servicios mínimos a lo largo de las próximas fiestas, Mateas. Gracias, Pedro Bezanillas. Tenemos muy pendientes de este asunto en directo desde ese Parque de Servicios de Logroño. Y sobre este asunto también ha hablado el Partido Socialista esta mañana en el Ayuntamiento de Logroño. Su portavoz ha aprovechado para criticar y poner el foco en lo rotundamente mal, ha dicho, que se han preparado y se han organizado las fiestas de San Mateo. 365 días para preparar unas fiestas, 365 días para alcanzar acuerdos y para acercar posturas. Y nada. Decía el señor Escobar estos días que las fiestas son un escaparate. Claro que son un escaparate, pero también son un escaparate de la gestión que está haciendo el equipo de gobierno del Partido Popular. 14 concejales, mayoría absoluta y cero dependencia de otros grupos políticos. Un trabajo sin planificación, con errores de comunicación y, lo peor de todo, sin un objetivo claro en nada. Ni en movilidad, ni en festejos, ni en promoción económica. El índice mundial de jubilación entre 44 países, España se sitúa en el puesto 39. Además, en Europa, nuestro país es el peor para jubilarse. Vean. España es el peor país para jubilarse en Europa. La razón es la renta per cápita y la precariedad laboral, que perjudica a las futuras pensiones. Los sueldos en España son bajos, hay mucha precariedad y esto influye en un sistema de reparto como el nuestro. Es difícil jubilarse y luego, pues eso, que no, las jubilaciones no están tan bien como nos dicen. La jubilación, pues, si no es por lo que me han dado mis padres, nada, me ha quedado una limosna. O sea que no lo digo porque es una ridiculez. Los jubilados lo ratifican, pero ¿cómo ven sus futuras pensiones los trabajadores en activo? Es verdad que en otros sitios los impuestos son bastante más altos, pero también los sueldos son más altos, y cuando te jubilas tienes bastante más facilidades y bastante más rango, digamos, en lo que te queda de salario. Y los que vamos por detrás, los que están ahora, están teniendo muchos recortes, pero los que vamos por detrás seguramente lo vamos a tener mucho más complicado todavía. Y la pregunta del millón, ¿cómo podemos cambiar esta tendencia? Los que ganan más, quizás, pues deberían pagar un poquito más de los que pagan y no recortar tanto de los que tenemos unos salarios igual un poquito más bajos, para que así entre todos podamos garantizar una mejor jubilación para todos, no solo para unos pocos. Que controlen mucho a las empresas, creo. Creo que hay gente, pues eso, que está trabajando cobrando parte A, parte B, parte C, se cotiza por la que menos cuenta, y creo que ahí hay mucho, mucho problema. Nosotros pedimos que las revisiones de las pensiones se hagan con el IPC real, no con el IPC medio. Me explico. La vida en estos tres últimos años ha subido un 32%. A los pensionistas nos han subido un 12%.
los trabajadores les han subido en estos 3 años los sueldos un 6%. Y la vida ha subido también para ellos. Entonces, la pérdida que se está produciendo es importante. Los noruegos, suizos o islandeses son los jubilados que se encuentran en mejor situación según el estudio realizado por Natixis Investment Managers. Entre 44 países, donde España se sitúa en el puesto 39 a nivel mundial. Los sindicatos STEM, UGT y Comisiones Obreras suspendieron al consejero de Educación al finalizar el curso y ahora, con el comienzo del nuevo, consideran que no ha aprobado la recuperación. Un comienzo que califican de caótico, sobre todo en lo que se refiere a la gestión del profesorado interino, que ha comenzado con casi un centenar de plazas sin cubrir. Por ello han convocado una concentración mañana frente al Palacio de Gobierno, a la que llaman a la comunidad educativa y a la sociedad en general. No es normal que falte un trabajador en un puesto de trabajo. No es normal. Esto es una dejación de funciones y se ha convertido en algo que puede ser puntual en un momento determinado, que se ha convertido en estructural. No es normal que haya que recurrir al SEPE cuando ha habido procesos selectivos para obtener profesorado y que después que se convoquen procesos extraordinarios, llevan sin resolver meses. Conocer cómo actuar ante un atragantamiento o un infarto son situaciones cotidianas a las que nos podemos enfrentar algún día y ante las que debemos saber reaccionar, porque de nuestra respuesta puede depender que una persona salve su vida. De esto saben mucho en Cruz Roja, donde imparten cursos de primeros auxilios a todo aquel que esté interesado. Incluso se desplazan a los centros escolares para enseñar a los niños cómo actuar ante una emergencia. Acaba de celebrarse el Día de los Primeros Auxilios y hoy vamos a hablar de la importancia que tiene saber las normas básicas que puede ser la diferencia entre salvar o no una vida. Estamos en Cruz Roja y estoy con Miriam, responsable de formación de la entidad. Cuéntanos, Miriam, ¿en qué situación nos podemos encontrar y qué es lo que podemos hacer? Ellos, además, estos amateos, son voluntarios de Cruz Roja, se van a encontrar muchísimas intervenciones en las que puedan atender. Y, por ejemplo, antes habíamos estado hablando, pues una degustación, ¿no? Una persona, un atragantamiento, cómo una persona puede actuar y ayudar a salvar esa vida o saber cómo intervenir también hasta que llegue una ambulancia. Que siga tosiendo y vamos a ir mirando a ver cómo reacciona. Y si vemos que empieza a dejar de toser, lo vamos a inclinar hacia adelante, le vamos a dar 5 palmadas. Entonces, que vemos que no lo echa, pues vamos a hacer la maniobra de Heimlich. Lo vamos a empujar un poquito para adelante, vamos a poner las manos en la boca del estómago y vamos a dar unos golpecitos para que salga eso que salió, que es lo que tenía en la boca que le estaba impidiendo que respirara. Bueno, pues desde vuestra experiencia, ¿la gente conoce estas maniobras? ¿Sabe cómo actuar o enseguida tiene que llamar a urgencias porque ellos no saben qué hacer? Hay que reconocer que a día de hoy cada día se sabe más porque hay más cursos de formación. Desde los colegios también desde pequeños se dan cursos. Es rápido, detectan la RCP o algo, que está en parada alguna persona y llaman al 112 muy rápido a la gente. Al final que la cadena de supervivencia se activa desde el minuto cero y los recursos llegan enseguida. Desde hace unos meses estamos llevando a cabo también un proyecto con la España Despoblada. Estamos yendo a localidades más pequeñitas a hacer talleres de primeros auxilios. Lo que comentaban los compañeros también, estamos yendo a colegios, a institutos, a enseñar primeros auxilios también al alumnado y a los profesores para utilizar el desfibrilador, que también es esencial. Muchas gracias por esta demostración y desde luego es básico conocer los principios fundamentales que pueden ayudar a salvar vidas. Mejorar la salud mental de los jóvenes a través del arte, eso es lo que pretende Vida en Cada Latido, un proyecto en el que con exposiciones y talleres artísticos los jóvenes van a encontrar el medio de expresar sus inquietudes, dudas y miedos. Se celebrará durante octubre y noviembre en el Instituto Riojano de la Juventud. Una exposición de 60 obras, 8 talleres que jóvenes con inquietudes artísticas van a poder desarrollar a través de la acuarela distintos lienzos. Habrá una quedada de rol, habrá también un taller de cómic, una obra de teatro y uno de los platos fuertes, que aprovecho para anunciarlo con vuestro permiso, Magdalena, va a ser una quedada con el rapero de fama nacional, el Chollín.
El Parque Infantil de Picos de Urbión ha incorporado un columpio de asiento inclusivo, nueva señalética y bancos adaptados. Un paso importante hacia la creación de un entorno más accesible para todos los pequeños. Dicen desde el ayuntamiento que creen firmemente que cada niño merece disfrutar de su infancia sin barreras. Y luego hacerlo, pues, y que esto se vaya generando. Es un puto no parar y tengo ganas de morirte. Un agente de la Guardia Civil fuera de servicio detectó un intenso olor a marihuana en Santa Eulalia Bajera, lo que permitió que se intervinieran 4 plantaciones en varios puntos de la localidad, todos ellos perfectamente integrados y camuflados en el entorno. En total se hallaron 17 plantas, tanto enraizadas directamente en el suelo como en macetas. El plazo para participar en la guerra de bandas de Actual 25 concluirá el 10 de noviembre. El año pasado los ganadores, entre 120 grupos participantes de las 17 comunidades autónomas, fueron los riojanos Psycho Rebel Front, de estilo rock psicodélico. Ya está activo este concurso, que volverá de nuevo a Actual 2025. Los grupos pueden apuntarse en la página web de Actual, que esto es importante, 2 meses por delante para intentar superar ese número. Esto es un problema para el jurado, que lo sepáis, que lo escuchamos todo bien, leemos los dosieres, hacemos un trabajo muy intenso. Se trata de que todo lo que llegue a las semifinales tenga una calidad enorme. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para hoy temperaturas sin cambios o en ligero ascenso, poco nuboso con algunas nubes altas y alguna nubosidad baja en la Rioja Alta a últimas horas. El viento será del noroeste. Las temperaturas sin cambios, como les decimos, o en ligero descenso. Y hoy nos despedimos con los actuales ganadores del concurso de bandas de Actual, los riojanos Psycho Rebel Front, de estilo rock psicodélico, post-punk y stoner. Con Rock nos vamos. Ya está por aquí Rubén La Parra con los deportes. Feliz tarde. Hasta mañana. Buenas tardes. En deportes, el segundo derbi riojano de la temporada, que además de nuevo fue en La Planilla, se resolvió con empate a 1 entre Calahorra y Anguiano. Se adelantaron los locales en el minuto 15 por mediación de Quiza y lo igualó al borde del descanso Moja, el otro capitán del encuentro. La intensidad superó al fútbol y el Anguiano logró un buen punto que hunde por el momento al Calahorra en la 15ª posición con tan solo un punto después de 3 jornadas disputadas. Por su parte, los serranos son novenos con 4 unidades. Continuamos con el repaso de Segunda Federación y nos vamos a Las Gaunas, donde la Sociedad Deportiva Logroñés remontó, no sin sufrir, un encuentro que se puso cuesta arriba en el minuto 30 con el gol de Collado. Al igual que sucedió en La Planilla, la ley del ex marcó la remontada de los de Carlos Pouso, que con un doblete de Diego Lamadrid permitió sumar otros 3 puntos que sitúan a la Sociedad Deportiva Logroñés en puestos de playoff, erigiéndose por el momento como el mejor equipo riojano en esa cuarta plaza. Es increíble que ese partido al descanso lo vayas perdiendo, ¿no? Bueno, hemos hablado de no de ajustar el tema de futbolístico, sino de acertar, ¿no? Que es lo que nos ha faltado. Hemos tenido la primera parte, si no mal no recuerdo, 5 ocasiones muy, muy, muy claras, ¿no? Estamos contentos por la victoria, pero somos conscientes de que tenemos cosas que arreglar. A ver, el partido de cara al espectador es un partidazo, tanto para ellos como para nosotros, pero a los dos entrenadores seguramente nos gustaría un poquito más de sensación, de solvencia, ¿eh?
y luego sobre todo mejorar el porcentaje de acierto de cara al gol. Concluimos en Segunda Federación con el empate de la Unión Deportiva Logroñés en Teruel y la derrota del Alfaro en Ejea de los Caballeros. Los blanquirrojos no pasaron del 0-0 en Pinilla, donde la primera mitad fue más local y la segunda más visitante, con opciones claras para haberse hecho con los 3 puntos. Al final, la historia se repite y el conjunto de Miguel Flaño comienza a dar los mismos pasos que el de Diego Martínez. A 245 kilómetros en Ejea, concretamente el Alfaro cayó contra el equipo revelación de la temporada, que por el momento es líder. 2-0 para los aragoneses en un partido en el que nada pudieron hacer los riojabajeños. La poca productividad ofensiva y los despistes defensivos condenaron al Alfaro, que al borde del descanso sufrieron el primer mazazo a balón parado y que ya en el minuto 65 fueron sentenciados por Carrasco. Cerramos el repaso deportivo con muy buenas noticias, porque el Dux Logroño lidera la tabla clasificatoria de Primera Federación con 6 puntos, 4 goles a favor y ninguno en contra. La semana pasada la primera víctima fue el Getafe femenino, recién ascendido, y esta, la segunda víctima, ha sido el Sporting Huelva, recién descendido de la máxima categoría. Isina y Velazco fueron las autoras de los 2 goles en tierras andaluzas. De esta forma, como decíamos, las Vinotintos son líderes por el golaveraje, empatadas a 6 unidades con Villarreal y Alhama. Esto ha sido todo por el momento. Ampliaremos toda la información deportiva en Campeones a partir de las 18:30 horas. Feliz tarde, adiós.